Es bien difícil ayudar, es bien difícil ayudar. En 7 días cumplimos ya un año con Galleta del Cielo, con Cookie from Heaven. Bendito sea Dios. Lo que inició como una idea loca para ayudar a Brian, a mi hermano Miguel, a Azucena a pagar los biles, después de salir huyendo de Phoenix, Arizona, rumbo a Amarillo, Texas, para cuidar de Brian, sin imaginar que meses después iba a quedar en una silla de ruedas e iban a tener que quedarse más de lo esperado. Sin imaginar que se iba a convertir en una experiencia de día a día a día. El día de mañana es el estreno mundial de la canción de Brian. Una canción hermosa. Aquí estoy creando algo para él. El día de mañana, viernes 6 de diciembre, en la tarde. A un año de, el 12 de diciembre del año 2018, empezamos con esta travesía de Galleta del Cielo. Sin imaginar que íbamos a recaudar más de 350 mil dólares, que se han donado obviamente directamente a las familias, que hemos generado algunos videos para Galleta del Cielo que han provocado más de 14 millones de minutos vistos. Que no te digo hemos salvado porque no somos nosotros, sino en conjunto, todos nosotros los que hemos participado de una u otra manera, ya llevamos dos yes. Jaden, un niño en Las Vegas, que colaboramos con ellos también. No te digo que es por nosotros, como un Galleta del Cielo, que el niño sanó, es Dios quien puso su mano ahí. Y Marisol, Marisol que también ya su trasplante de médula ósea ya está en casa, aunque tiene que estar en revisión cada cierto tiempo. Por eso es lo que buscamos para Osiel, en México, un niño de 9 años, es lo que buscamos para Nereida, en Nayarit. Es lo que buscamos para Swayzen, que deje esa quimioterapia que es de por vida. Es lo que buscamos para Brian. Es lo que buscamos para Mayel. Es lo que oramos por Elena y por Gaby que se nos fueron. Por todas las familias que estamos abrazando con Galleta del Cielo. Por Team Baby Victoria, también una bebita hermosa. Todas las familias de Galleta del Cielo. Gracias. Porque en 7 días cumplimos un año, el primer aniversario. Jamás, jamás imaginamos que se iba a convertir en algo tan bello. Es bien difícil ayudar, ¿por qué? Porque desde que empecé con Galleta del Cielo, pues me tocó hacer a un lado muchas cosas. Invertir tiempo que yo salí de Univision en el año 2017 porque tenía que hacer algo con mi organización. No, bueno, no mi organización, nuestra organización, pero una organización en la cual pues entrego mi corazón. Se llama Mihawk. Entonces salgo de Univision porque no me alcanzaba el tiempo y con la excusa perfecta de decir, ok, ya, estoy listo para la organización. Y de repente llega Galleta del Cielo y abarca más del tiempo que requería yo entregar. Pide más de mí y al mismo tiempo pues tenía mi trabajo, estaba trabajando en la radio. Estaba con la organización, estaba con muchos proyectos, estaba con muchos pendientes y Galleta del Cielo seguía pidiendo tiempo de mí. Y porque para mí decirle que no puedo ayudar a una familia, pues es bien difícil, es bien complicado. Cuando una familia te pide ayuda y decirles que no, es changos. Y bueno, pues ahí es donde está Galleta del Cielo hoy, un año después. Gracias por ser parte de todo esto. Gracias por ayudarnos a ayudar. Gracias por seguir ordenando galletas que a pesar de que estas últimas, ¿qué te digo?, 4 o 5 semanas han estado muy abajo las ventas. Realmente no ha habido ventas prácticamente de galleta, lo cual, pues, las familias ahí están nada más esperando el donativo. Pero algo vamos a hacer para que esas galletas salgan, para que más personas ayuden a vender galletas, para que más personas vean el valor de vender una galleta. La galleta es una galleta de vainilla con relleno de cajeta. Por ahí empezamos. Pero cada galleta, el 50% se le dona a las familias. Cada orden de galletas, el 50% se le dona a las familias. La galleta tiene un costo de $2. $1 se va a la familia y el otro dólar se utiliza para hacer otra galleta. ¿Y qué es hacer otra galleta? Bueno,
Nosotros le pagamos a Sandra para que Sandra haga las galletas, una persona que hace las galletas. Ya ella, pues con los ingredientes, el ir a la tienda por los ingredientes, todo eso está cubierto en el pago que le hacemos nosotros. De ahí, ella nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Ya están listas las galletas. Entonces alguien de nosotros, de Galleta del Cielo, de Cookie from Heaven, pasa por las galletas. Al pasar por las galletas, pues, ¿qué crees? Es tiempo y es gasolina, ¿verdad? De ahí pasamos por las galletas y las llevamos a empacar a otro lugar. Entonces, en ese lugar donde se empacan, que también son personas que requieren estar con sus permisos y todo porque manejan la galleta, se termina de empacar la galleta y de ahí me las pasan a mí. Entonces, yo me encargo de distribuir las órdenes por correo. La mayoría de las órdenes, aunque ustedes no lo crean, están fuera de Phoenix, Arizona. Vienen de otras partes del país. Y de esa manera es en la que Galleta del Cielo va trabajando. Pues también a la persona que empaca galletas, la gasolina, el tiempo, todo eso, la impresora, la tinta, las tarjetitas, el empaque, el azúcar que lleva encima la galleta, la envoltura, el moñito que le ponemos, todo eso se tiene que crear con el otro dólar de la galleta. Increíble, ¿verdad? Al principio me decían que estaba loco. Mi padre, que es un hombre muy inteligente, que lo admiro mucho y siempre he escuchado lo que él dice, aunque a veces de repente digo yo, ay padre, le exagera mucho, pero siempre escucho lo que él dice porque es un hombre muy sabio. Y me decía, es que necesitas hacer la galleta más simple porque si no vas a batallar mucho y no va a salir y no va a sobrevivir la galleta. Y sí, empezamos a quitarle dos, tres cositas, detallitos a la envoltura, hacerlo más rápido, hacerlo más fácil. Ahorita estamos atascados en la producción. Estamos batallando un poco con la producción, pero pronto vamos a solucionar eso. No sé qué tengamos que hacer, pero vamos a trabajar la producción. Pero a mí se me hace increíble cómo con el otro dólar hemos creado tanto. En verdad, hemos creado tanto. Entonces digo yo, wow, lo que un dólar significa, ¿verdad? Y a las familias, pues bendito sea Dios, antes de que cumplamos un año, voy a poner un reporte, voy a dar un reporte de cuánto dinero se le ha donado a cada familia, cuánto dinero ha recaudado cada familia en sus redes sociales y en general, como cuánto hemos trabajado con Galleta del Cielo. De esta manera vas a tener una idea clara de lo que hemos creado y de lo que tú también puedes crear. Cookie from Heaven, un proyecto de ayuda económica a personas que estén pasando por una situación difícil a causa de una enfermedad o una condición. Lo prometimos que para este año, antes de cerrar este año, íbamos a adoptar a otras dos familias. Y aunque no hay órdenes de galletas, yo di mi palabra y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, vamos a adoptar otras dos familias antes de que termine el año. Y entonces le vamos a dar la bienvenida a Mayel. Es un joven que ya hemos estado hablando con su mamilla por meses. Mayel está en Dallas, Texas. También un cáncer similar al de Brian, un cáncer muy raro. Él es un joven DACA y vamos a hacer una galleta para Mayel. Y también vamos a adoptar a una hermosa princesa, la cual no les voy a decir el nombre todavía, porque no, como es menor de edad, no tengo todavía el permiso adecuado de los padres para divulgar esta información por parte de ella, pero ya estamos a un pasito de poder darles información de ella también. Una princesa de 13 años que también tiene leucemia. Entonces, y ella está en Dallas, entonces muy probablemente viajemos a Dallas para poder agarrar los dos videos al mismo tiempo. Y aunque ella no es de Dallas, es de un pueblito cerca de Dallas, o sea, ahí en Texas. Pero igual, el cáncer duele, ¿verdad? Duele, duele, duele. Ayer me decía una persona, oye, yo tengo una peluquería para que vengas a cortarte el cabello. Yo te lo puedo dejar así delineado. ¿O cómo le llaman? No sé, con las líneas así. Y le digo, no, muchas gracias, no necesito ahorita. Tal vez en el futuro muy, muy cercano. Ore para que sea muy pronto. No, 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 ahorita te lo puedo hacer. Le digo, es que lo que pasa es que de hecho traigo el cabello largo. Y se ríe. Le digo, no, es en serio, lo traigo largo.
Usted, el día que me vea con cabello significa que mi sobrino Brian ya se curó del cáncer. Y entonces, con mucho gusto, yo vengo a su salón, a su estética, para que usted me dé una limpieza de mi cabello. Yo me estoy rapando desde hace muchos años, muchos años. Aún Brian no tenía cáncer, yo no estaba de cerca con el cáncer, simplemente me llegaban las historias de los niños del Hospital St. Jude, del hospital donde hacen estos estudios para salvar vidas de niños con cáncer, el Hospital St. Jude. Y cada año, desde que conocí a Roberto, yo me rapo. Inclusive había niños que me rapaban cuando estábamos ahí en Univision y que hacíamos el Radio Maratón. Promesa y Esperanza, que por cierto, hoy jueves y mañana viernes, tú puedes donar para salvar las vidas de estos niños. Yo mañana viernes me voy a ir de voluntario de 2 a 5 de la tarde ahí al Radio Maratón. Pero a lo que voy es que yo sé que las oraciones son muy importantes y de hecho es la base, confiar, creer que vamos a sanarnos, que nos vamos a curar. Creo que ese es lo más importante, ser positivo, ¿verdad? No perder la fe. Y agradecemos mucho sus oraciones. Pero familia, Dios también dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Y tienen razón en que si Dios creó esta experiencia del cáncer es por algo y para algo, para alguien. Como también si Dios permite que el dinero exista es por algo, para algo y para alguien. Y en este momento las familias necesitan dinero para poder recibir el tratamiento. Sus oraciones, de nuevo, son bien agradecidas, son valoradas, gracias. Pero el dinero, que realmente el dinero es tiempo, se necesita ahorita. Entonces, si tú dices que no tienes dinero, estás mintiéndote a ti mismo. Y eso es algo que tiene que ver con la escasez. Discúlpame si te ofendo, pero ese es un síntoma de escasez, que piensas que no tienes dinero. Si tú dices no tengo dinero, significa que no tienes ideas para invertir tu tiempo y generar el dinero. Y adivina qué, eres bien inteligente, eres bien ocurrente, eres bien creativa, creativo, y puedes generar dinero con tu tiempo. Usa tus manos, usa tus habilidades, usa tus piernas, piensa. En la tormenta, respira, exhala y piensa. Acércate a ese lugar en donde recibes paz, donde te sientes tranquilo. Ve y abraza a esa persona que con una sonrisa te calma. Y ahí piensa cómo puedes invertir tu tiempo que se genera en dinero. Por favor, no te dediques a las drogas, no te dediques a matar gente, no te vayas a la desesperación. No tienes que prostituir tu cuerpo. Si lo estás haciendo o lo haces por necesidad, pues igual se respeta toda profesión, no todo oficio, bueno o malo, se respeta. Pero la sociedad no está lista para darle la bienvenida a ese tipo de trabajos. La sociedad no es como que, ay, espérate, es que mira, es una familia pobre y por eso se tiene que dedicar a esto. Somos muy juiciosos. Y sé que muchos de nosotros en la desesperación hacemos cosas que la sociedad no acepta. Déjame te invito a que veas más allá y te des cuenta que en este momento en tu casa hay algo que puedes vender a un amigo, a una amiga, como favor, empeñarlo. Y de ahí sacas dinero. A ti que tienes cáncer, a ti que tienes un familiar con cáncer, por favor, comunícate conmigo. Mándame un mensaje privado o aquí en público. Y yo te voy a dar el número telefónico de una persona que nos ha apoyado muchísimo a conseguirle seguro a personas que tienen cáncer, sin importar el estatus migratorio. Dios nos dé licencia y nos dé permiso de que esta persona siga trabajando en esto por mucho tiempo. Porque ha ayudado a mucha gente. Muchos, dando el ejemplo de Marisol, pues han recibido su tratamiento gracias a estos servicios legalmente de seguro médico que existen y que nosotros no sabíamos. También Carlitos en Mesa.
un joven de 21 años, creo ya tiene, o 20 años, con leucemia, que ya está listo para su trasplante de médula ósea casi un año después y que fue diagnosticado con síndrome de Down. Entonces, estas personas que hoy están recibiendo tratamiento es por él. Entonces, por favor, si conoces a alguien, que no tiren la toalla, que no me tiren la toalla, que vamos a mover piezas. Dios ha creado todo perfecto. Y si hoy tienen cáncer es por algo. Para algo y para alguien. Tú y yo, vamos a suponer que nos creemos el cuento de que no tenemos dinero, tenemos tiempo. Como yo ahorita, no estoy invirtiendo un centavo, ¿verdad? Dinero. Para concientizar, para invitar. Estoy invirtiendo mi tiempo. A veces eso es suficiente. A veces se necesita un poco más. A veces hay que donar tiempo y dinero. Que realmente es dos veces tu tiempo. Gracias por compartir el mensaje. No tanto este video, el mensaje. Piérdele el miedo a las redes sociales. Piérdele el miedo a los videos. Deja de estar luciendo bien. Y estar diciendo, no, hasta que me vea maquillado, maquillada, voy a salir. Ay, no, qué vergüenza. Es que mi voz no me gusta. Es que no sé qué decir. Entre más te tardes, las personas que te necesitan están perdiendo la vida. Ayúdanos a difundir el mensaje. No es tan difícil. Y hoy y mañana, hoy jueves y viernes, dona en el Radio Maratón Promesa y Esperanza del Hospital St. Jude. Llama si salvan vidas. Yo he estado en el hospital muchas veces. Como una nada más. No, sí he estado en el hospital. Es un lugar hermoso. Se respira paz, fe, esperanza. Es más, hice una entrevista a una niña. Voy a ver si la encuentro y lo voy a publicar. Una de las historias, una de las entrevistas también más difíciles. Ahorita que me está cayendo el 20, yo esa entrevista la hice hace como 4 años. Fui a Memphis. Y recuerdo haber dicho qué difícil es entrevistar a alguien con cáncer. Y más si es una niña. Y ahora que me cae el 20, recuerdo... ¡Wow! Dios me estaba preparando para entrevistar a mi sobrino con cáncer. Desde entonces. ¿Cómo Dios te prepara para todo, no? Mañana, el estreno mundial de la canción de Brian se llama Campeón. Gracias, Tyrone Ramos en YouTube. Lo pueden encontrar como Tyrone Ramos. Él fue quien escribió la canción. Yo le mandé la historia. Es un hombre que después de que conozca, de que escuche la canción, te va a platicar de Tyrone. La historia de él es como para abrir la boca y dejarla ahí por 2 semanas. Así. Así como duermo yo. Dice Elena. Ah, tengo un problema en mi nariz para respirar y duermo así. Dice Elena. Siempre estás dormido con la boca abierta, tapando una mosca. Bien. Me despido. Por favor, difundan. Ayudemos, cooperemos. galletadelcielo.com. Gracias.